Bueno, se acaba el año, se pudre todo y nosotros seguimos acá, seguimos tocando. Y bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños, felices Pascuas y todos felices, aunque está todo mal, pero seguimos felices acá, tocando con mis amigos de la banda. ¿Cómo anda, Horacio? Muy bien. ¡Qué cuenta! ¿Sabes lo que parece con ese gorrito? Un ridículo. Un ridículo. Un yosapa. Espero que estemos todos en armonía con nuestras familias, disfrutando de un buen fin de año. Bien, en paz y armonía. Y Santa Claus en el bajo, Sergio Mayorano, ¿cómo anda, Sergio? ¿Cómo va, man? ¿Bien? Santa Mayorano. Santa Mayorano, sí. Rock Noel. Rock Noel, ahí está, esa me gustó más. Bueno, en el bajo de cuatro cuerdas, Sergio Mayorano, ya hace muchos años, ¿cuántos años que tocamos juntos? Más o menos. Y hace como... ¿Cuántas navidades? Y como 14 casi. ¿14 sí. navidades? ¡Mierda! Bueno, la batería, que es con Sani, se nos fue y nos vuelve malo. Tenemos a Daniel Acosta. Hola. En la percusión, derrochando alegría, felicidad. Nos hace unos asados maravillosos. Gerardo Estubri, ¿cómo anda? Bueno, bien, che, buen provecho, felicidades para todos. Vamos a Obsesión. Feliz a me muero. Bueno, amigos, amigas, tenemos un músico grosísimo, que ha grabado con todo el mundo. Es un músico que además de haber grabado con todo el mundo, tocó con nosotros en el CCK el 8 de noviembre. Y toca charango, rorroco, quena, sikus y todos los instrumentos del altiplano. Amigos, acá en vivo, César Castillo. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por venir. Bien. La banda. Falta tu gorro. Claro, hay que apostar. ¿Qué pasó con tu gorro? No sé qué pasó con mi gorro. El problema ahí hay falta de fondos de producción. Sí, yo me voy a poner un chulo, ¿viste? Bien, claro. Muy bien. Y bueno, feliz de estar acá, feliz de poder compartir con los chicos otro momento musical. Pero vos no tocaste con Shakira. No. Pero grabaste en el disco. Grabé con Marc Anthony, con Jennifer López. Wow. Sí, con ellos. Y con Shakira no. Vos sabés que no grabé. ¿Y con Marcela Morelo? Y grabé la mayoría de los discos. Mirá vos. Sí, con Marcela. Pero ella cuando aparece en los videos tocando, ¿es ella el charango de ella o es el tuyo? No quiere decir. En algunos casos es ella, en otros casos es mío. Pero bien. Con ella toqué casi 10 años con Morelo. Mirá. La mayoría de los círculos, los charangos, esos los grabé. Y después otro tanto con Luciano Pereira. Mirá. Alternando con la Sole, grabando cuatro discos con ella. Qué bueno. Sí, grabando, gracias a Dios, y... Me tocó estar en un lugar justo que se necesitaba. ¿Viste? Qué bueno. Un instrumento como el ronroco que, digamos, se empezó a poner de moda junto con el cuatro venezolano, claro. El ukelele. Y porque, viste, empezaron a hacer música de películas donde hacen... ¿Y queda ahí? Y bueno, ese fue Santa Olalla. Santa Olalla lo viene haciendo hace mil años. Hace mil años. Cuando... Tocaba acá con Agato Catleán, con toda esa claro. Manada. Sí, y yo he grabado muchas canciones así hace un tiempo, para afuera también. Claro. Y con el ronroco, con este que es el charango. Y hay otro que se llama gualincho, que es un poquito más chiquitito, que tiene un sonido muy agudo. Ah, mirá. ¿Viste? Y eso cuando hay festejos que se hacen con esos instrumentos sí. Y están buenísimos. Ajá. Se puso en moda el ukelele también. Claro, pero eso está, el ukelele es otro lugar. Otra historia, del pero planeta. Lo meten en. Como ahora, viste, un guayno le ponen un loop reggaetonero. Sí. A ver, nombrame todos los instrumentos que tocas vos. Y yo toco los de cuerda, bueno, charango, ronroco, gualincho, después quenas. Después también investigo con otros instrumentos aerófonos, ¿viste? Ah, ¿erque? También, sí, ajá. Sí. ¿Sicu? Yo no sé si en el tuyo metí un erquencho. Puede ser, sí. Puede ser. En nuestros indios. Tuve también ese placer de grabar en tu disco. Bueno, muchas gracias. Fue gracias a Pablo Santos. Pablo Santos, amigo de la casa. Un amigo del alma, Pablo. Bueno, sicu, zampoñas, quenas, quenachos, tarabuco, que es un instrumento aerófono. Ahora estoy investigando con las flautas americanas, tocando dobles, ¿viste? Ah, ¿tocás dobles? Sí, sí. ¿Pero quién puede boquilla tiene? Tiene una boquilla de insuflación directa, ¿viste? ¿Como la quena? No, la quena es indirecta, una... tenés que ubicar, claro. ¿Viste?
Bueno, el pincuyo es directo. Que el es pincuyo, claro, tiene un... La tarca, que es el sonido... ¿Viste? Son sonidos muy rústicos y de lamentos. Muy triste. Pero es todo norteño, boliviano y algunas cosas peruanas. Y sin embargo, me nombraste a Luciano Pereira, que es otro plan. Sí, sí. Bueno, Marc Anthony, no me imagino, haciendo música en altiplano. Con Marc Anthony... ¿Cómo es la fusión ahí? Y fue algo raro. Me llaman para grabar, voy y me dicen, mirá, tenés que traer esto, es para Marc Anthony. Bueno, te imaginás, ¿no? Qué lindo. Y cuando te sentás a grabar y te ponen los auriculares y sale la voz del Kia, claro, es como que se te pone la piel de gallina. Claro. Iba a grabar una canción, terminé grabando cuatro. Qué bueno. Porque les gustó el audio, la idea... Y gracias a eso, bueno, se ganó un Grammy latino. ¿Qué? Gracias a vos. Ah, sí. ¡Qué grande! Así que tengo el certificado. ¡Qué grosso! Y gracias a eso me llaman para grabar con Jennifer López. Wow. Y grabé el disco con ella. Y por eso también me llaman de otro lugar ahí de Estados Unidos para grabar con otros artistas. Pero qué tipo afortunado. Y de ahí grabo con un pibe que es chileno. O sea, estaba grabando la producción allá en Miami... Escucharon eso y dice, no, pará que esto... Y me llama, ¿viste nada? Qué bueno. Es lo que te decía, no sé, los astros... Vamos a tocar un poco y después seguimos charlando. Por ejemplo... Un tema de Tchaikovsky vamos a tocar. Un tema... Es una adaptación de los hermanos Ábalos. Sí. Que esto, por ejemplo, el gato es un ritmo santiagueño. Claro. Y acá lo podemos tocar. Y arranca con una canción... Sorpresa, ahí va. Vamos. Y viene. Todos los modelos, Stratos, Telecaster, Les Pauls, SG, Mustang y resonadores. Excelente calidad de construcción y sonido. Fabricada bajo licencia americana. Jay Tarser importa y distribuye Magic Music. Música Contemporánea es miembro del Berklee International Network. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocido a nivel profesional y educativo. ¡Inscribite ya! Las clases comienzan el 12 de marzo de 2019. INSAN, arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayos, auditorio y cine hogareño. Mediciones y venta de materiales acústicos. INSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Y soy Marcelo Ruacio y en esta ocasión estamos con la cantautora, compositora Laura Goldar. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Buenísimo que hayas venido. Laura está presentando sus últimos dos singles, que es Diferente
Y, a pesar de vos. Y a pesar de vos. Con Laura la idea es un poco presentar tres opciones de los micrófonos CAD. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, este es un transmisor del sistema CAD de audio con sus auriculares. La verdad que, bueno, desde que lo uso tengo una diferencia en los shows en vivo. Sea el escenario que sea, del tamaño que sea, te responde y la verdad que, bueno, hay un cambio. Los micrófonos que vamos a probar son los dinámicos de la serie D. Así que la idea es un poco hacer que Laura cante un poco lo mismo en cada uno de los micrófonos y ustedes van a escuchar la diferencia. Empezamos con el D32. Nunca me hace sentir segura. Siempre me queda ese sabor. Vamos al D38. Logras que siempre me confunda. Nunca sé bien en dónde estoy. El D90. No sé con vos a dónde voy. Espero que hayan escuchado, hayan apreciado las diferencias entre los mix. Básicamente los primeros dos son muy similares, solo que uno tiene switch de on-off y el otro no. Y después el D90, bueno, notarán que tiene un poco más alta la curva de agudos. Bueno, muchas gracias, Laura, por haberte acercado. Gracias por la invitación. Buenísimo. Y bueno, a probarlos. A probarlos. Y estamos acá en nuestros estudios con César Castillo. Espectacular, nos fuimos con un gato. Arrancamos con un gato, me encanta. Sí, me encanta. Sí, y bueno, vos me decías que el tema es de los hermanos Ábalos. ¿Cómo va un gato con el charango que no es compatible en realidad? No, ¿cómo es que se te ocurre? Nada, hay canciones que te llevan a decir, bueno, me da placer esto. Claro. Claro. Es muy dulce, sí. El lago de los cisnes. Sí, y sí. Tchaikovsky en quichua, koshki es plata. Mirá. Y los hermanos Ábalos dicen que Tchaikovsky era santiagueño porque... claro, hicieron este mirá. Gatito una versión de esto del lago de los cisnes con ellos. Ellos lo hicieron, mirá. Los hermanos Ábalos. Mirá vos. Claro. En realidad se puede tocar lo que quieras porque vos... Tenés la misma afinación que en el ukelele, no en el charango. Claro, es mil amigos. Y que la mandolina, sol. Claro. Sí, ¿viste? Y qué sé yo. Libertango, claro. De Piazzolla se puede tocar lo que quieras. Qué bueno. Hay boleros, zambas, sí. Lo que puede hacer. Sí. Guainos, que el guaino por ahí es más llevadero que tiene. Si ese te lleva, ¿viste? Es como que tiene un otro swing. Tremendo. Vamos a ir a un corte, quiero que sigamos charlando. ¿Y una quebrada? Un corte y una quebrada, y ya volvemos con más César Castillo acá en Jam Session. Guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagstrom. ¿Cómo empezó todo esto de los instrumentos autóctonos del altiplano? Yo vengo de... Mis padres son del interior. Mi mamá es de La Rioja y mi viejo de Santiago del Estero. Claro. ¿Viste? Tan cerquita. Tan cerquita, pero por ahí mi infancia fue medio raro, porque ¿viste? Los santiagueños hablan todos así de chango, ¿qué estás haciendo? Te voy a hacer cagar, ven para acá. Y vos escuchás de chiquito todos los santiagueños de este lado y los riojanos dicen, hola, mi hijito, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? Venga, para acá, mi hijo. Vos escuchabas todo eso y decís, ¿dónde estoy? Yo tenía a mi abuela, por parte de mi padre, que no hablaba español, hablaba en quichua. Ah, mirá. ¿Y qué pasaba? Nosotros éramos chicos con mi hermano. Imagínate vos de pibito,
o la preadolescencia tenés tu abuela que te habla en quichua. En quichua, mirá. Vos decís, fa, loco. Vos sos autóctono de verdad. Claro, viste. ¿Y qué pasaba? Con mi hermano, mi papá sí habla quichua y era el traductor. Mirá. Y nos dábamos cuenta cuando nos retaba, viste, porque ponía énfasis la vieja, por acá una trenza, por acá canosa. Wow. Se levantaba a la mañana, era una india tallada a mano la cara, viste. Y wow. Murió a los 102 años. Wow. Imagínate, la cara era un pergamino. Pero cuando te acariciaba la vieja, te acariciaba la Pachamama, ¿viste? Qué va. Y porque ella te hablaba en quichua y te hacía caricias en quichua y te cantaba, ¿viste? Mirá vos. Y uno empieza a aprender palabras sueltas en quichua porque te retaba, así, ¿qué me está diciendo? Papá, ¿qué me está diciendo la abuela? Y que te senté, ¿viste? O pues te decía, abríguese que hace frío. Y vos decís, en quichua no entendés nada. Mirá. Y por parte de mi vieja, todos riojanos, ¿viste? Me crié en un... Mi casa era un patio de tierra con... La sombra era una parra, ¿viste? Mi viejo cumplía años el 1 de enero. Pero y todo... linda fecha se le ocurrió hacer. Oh. Y no, ¿qué pasaba? Toda la santiagueñada y toda la riojanada, cada uno pasaba el 31 en su lugar y el primero estaban todos en mi casa. Oh, y éramos 60. Mirá vos. Sí, asado, empanada, cabrito, y guitarra, lechón y no guitarreada, y baile. Claro, claro. O sea, el que no baila... Y que bailaban el escondido, un todo, gato, gato, todo. Samba, chamamé. Ah, porque chamamé. Yo tengo amigos también que me dicen... Muchos de mis amigos, el 1 de enero era sagrado, hay que ir a la casa de la tía Berta. Estudié folclore, me recibí de profesor de danza folclórica. Ah, ¿y así es? Olvídate. No sabés. Qué grande. Ahora ya estoy grande. Pero bailaba. Pero tenés zapatillas de eso, claro. Para hacerlo con zapatos. Bailé un tiempo en un ballet. Ah, mirá. Y después no, después me dediqué a esto. Mirá vos. Y llegué a los instrumentos andinos porque nos habíamos ido, yo tengo un grupo de música andina y estábamos en Rusia. Mirá. Hice una gira Francia, España, Alemania, Yugoslavia, Rusia y se nos rompían los instrumentos. Se nos rompían los instrumentos y allá no hay caña. ¿Dónde conseguís caña? Claro. Y me tenía que dar maña con lo que encontraba para los tubitos de PVC y ya eran 4 meses de gira, te imaginás, ¿no? 4 meses de gira. Y ahí fui investigando y gracias a eso empecé a construir mis instrumentos. Mis quenas, todo ese instrumento. Qué bárbaro. Nos tenemos que ir, pero te voy a hacer unos regalitos antes de irme. Dale. Mirá, vos tenés guitarra, ¿no? Sí, claro, bueno, nylon entonces... y steel. ¿Vos me querés regalar para las dos o para uno? Pero o qué. Ropa. Ropa, no. Estamos, venimos para atrás con la producción. Pero cuerdas, no, puede ser ahí. Sí. Las mejores cuerdas nacionales son nacionales. Martin Blues. No se desafinan, no se oxidan. Con esto no vas a tener problema que no vas a encontrar. Vas a tener las mejores qué cuerdas capo, para vos. Gracias. Esto para gracias, vos. Martin Blues. Escuchame, te voy a recomendar un lugar para que vayas cuando puedas, que está en el barrio de Núñez, que se llama Granada, Birra. Granada, birra 32, en Núñez 32-99, la mejor birra de Buenos Aires. Hay que ir ahora para antes de fin de año. Y yo te diría, pues ¿no? Si toma la mejor birra. Se puede hacer una juntada ahí. ¿Cómo? Cuando quieran. Bueno, amigos, les quiero contar que si están por Talcahuano y necesitan comprar un instrumento, no dejen de pasar por Zona Franca y pregunten por Arnaldo, que tiene los mejores precios de la zona de allá de Talcahuano. Bueno, César, feliz Navidad. Feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños para tu viejo que cumple el primero, sí. Para todos. Feliz cumpleaños para todos, feliz Navidad, sí, feliz gracias. Año Nuevo. Que muchas se les cumplan, que a todos se les cumplan mis deseos. Chan. Sí. Bueno, nos vamos tocando. Hay que ser feliz. Vamos, sí, hay que disfrutar la vida. Lo demás es mentira. Hay que disfrutar y nos vamos a ir tocando. Presentame vos el tema. Una zambita tranquila. Nos vamos con una zamba del Cuchi Leguizamón y Castilla que se llama Zamba de Lozano. Zamba de Lozano. Chao, gente.